independiente está a toda madre. Al que no lo sea, se lo recomiendo ampliamente. No todo es color de rosa, por supuesto. El que quiera azul celeste, que le cueste. ¿Querías carrito, eh? Ahora te paseas. Ya sabes lo que le pasa al camarón que se duerme. Y a esos de rojo. Si quieres conocer a Inés, vive con ella un mes. Recuerda, no hay pillo que no sea simpático. Más vale un pedo entre amigos que un cólico a solas. Con paciencia y con saliva, un elefante se tiró a una hormiga. Dude, nos ven niños. Sí, pero se le tiró encima, o sea, la aplastó, pues. Echando a perder se aprende. A darle, que es mole de olla. No es cierto, son chilaquiles. Ingredientes: tortilla, tomate, queso fresco, cebolla, epazote, chile de árbol, chile guajillo, ajo y crema. Primero tienes que poner tomatitos a hervir. Van a estar en el agua como unos 10 minutos. Para dos personas, unos 4 o 5 tomatitos grandes. Tortillas de maíz de verdad, nada de harinas procesadas. Agarramos un guato de tortillas y las cortamos en forma de pizza. Y uno, hueco. 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 Entonces te quedan triangulitos. Como los Illuminati. Nah. Las tortillas que sean de ayer o de hace como 2 días, para que queden más crujientes más rápido y no absorban tanto aceite. Si las compras el mismo día, no te preocupes, no pasa nada. A una sartén caliente le vas a echar un chorrito de aceite. Lo esparces para que se cubra todo el fondo. Cuando eche humo que ya esté bien caliente, le echa las tortillas. Y ahí las dejas unos minutillos, pero pendiente a que no se te quemen. ¡Wow! ¡Qué flipante! ¡Qué flipado, eh! Cuando ya tengan la firmeza de un totopo, es que ya están listos. Lo sacan y echan la otra tanda. Y así hasta que se les acabe la tortilla. Si les quedaron muy grasosos, los pueden poner en papel absorbente. ¡Crujiente! Cuando los tomatitos estén suaves, los sacas y directo a la licuadora. Ajá. 1, 2, 3, 4. Ahorita vas a hidratar los chiles. Apágale al fuego y echa los chiles. Dales 20 segundos. Y los sacas. Así quedan más suavecitos y se licúan mejor. En lo que se hacen los totopos, vamos a desvenar los chiles. Al guajillo le quitamos el chuch, lo partimos a la mitad y le quitamos las venitas y las semillas. Aguas con mear después. Quedan así, limpiecillos. A los chiles de árbol solo les quitamos el tallo. ¡Bum! A la cebolla primero le quitamos los chuchitos y luego la piel. La partimos a la mitad, pero a la mitad como para hacer rodajas. Huec. Y media cebolla la sacamos en rodajas. Ni muy delgadas ni muy gruesas. Algo así. Y la reservamos para después. La otra la partimos a la mitad, o sea, la mitad de la mitad, o sea, un cuartito. Para licuar los tomates les vas a echar un chorrito del agua donde se cocieron. No mucha porque no queremos que se agüe mucho la salsa. Apenitas para que se puedan licuar bien. Si no lo lleva, no lo lleva. A la licuadora vamos a echar el cuartito de cebolla, un diente de ajo pelado, los chiles hidratados y un toque de sal. Tapamos y licuamos esa madre. Bien licuadillo. Vamos a poner a fuego bajo la misma olla donde herviste los tomates y le echamos un chorrito de aceite. Ahora vamos a sofreír la salsa. Esto para que agarre mejor consistencia, mejor color y te quede al tiro. Entonces se le echamos. A fuego bajo para que no te pringue mucho el aceite. Y ahora sí, le subimos a fuego medio. Le damos su hervidita unos 10 minutos. Le echamos una ramita de pasote. Ten cuidado de no echarle mucho porque esta hierbita es muy aromática. Uek. Ya pasó el tiempo, apaga el fuego. Quitamos la olla y ponemos una sartén a fuego medio. Cuando la sartén esté calientita, échale los totopos. Y luego la salsa. Que queden bien bañaditos. Y una movidita rápida porque no queremos que queden aguados. Un poquito más salsilla. Si lo lleva, lo lleva. Así como está, apagamos y servimos. Besa, Mike.
Ya para terminar, vamos a picar o a desmoronar un poco de queso fresco. Le echamos la crema, el quesito desmoronado, algún otro tipo de queso rallado si quieres. ¿Te acuerdas de las rodajas de cebolla? Ya las ponemos. ¡Boom! ¡Chilaquiles! Bueno, dudes, ya bailó Bertita. No olviden darle me gusta. No, Yoyi, para arriba. Suscribirse. Se abajo, Yoyi. Y compartirlo. Aprovecho a mandar saludos a Gaby Castillo, Gaby Ruiz, Ángels Otaku y Mario Luna. Saludos. Tómenle foto a lo que preparan, mándenosla, porque nos gusta ver lo que hacen. Y recuerden, el que bebe se emborracha, el que se emborracha duerme, el que duerme no peca, el que no peca va al cielo, y como al cielo vamos, pues bebamos. Yo soy Nelson, esto es Caballeros Pobres. ¡Vamos, mi amor!